yo siempre digo lo mismo, yo estuve en muchos países, en Suiza tuve un problema con el doctor que me infiltró, hablé con Daniel, todo, no tenía traductor, hablé con Daniel Delgado, con el Pollo Madrid hablé. Jugamos un campeonato un jueves y yo me tenía que infiltrar, creo, o me tenía que dar un analgésico un martes y le dije, no, dámelo después del partido, porque yo iba a jugar. Y el doctor, le digo, hablá con el traductor, decirle que si me da el analgésico y no me deja entrenar, me van a sacar. Yo quiero jugar. No, no, quédate tranquilo, ya lo hablamos, llamamos a Uruguay y todo. Y le dije, si me da el analgésico y no me deja jugar, me voy. Porque teníamos un enganche que era el hijo del secretario del equipo y era, peleábamos los dos el puesto. Y el entrenador estaba loco conmigo. Y dicho y hecho, me dieron la inyección. Ya hablado, como 3 horas llamando para Uruguay, el traductor que fue a la práctica, me dio la inyección y el doctor me dijo, por 3 días no puedo entrenar. Y jugamos el jueves. Lo jugaste. Listo, le dije. ¿Y te fuiste? Al otro día vine, saludé a 3 brasileños que me había hecho amigo, me tomé un avión y me vine. Armaste valija, te fuiste. Me fui de un día para otro. Me llamaron, me acuerdo que me llamaron y a los 3 días pensando que estaba enfermo allá y yo estaba en 33 cazando. Una cosa así. Me llamó, me dijo, ¿qué te pasó que hace 3 días no vas a entrenar? Me fui, le digo. Me querían matar, ¿no? Imagínate. Multas, no sé. Digo, decime lo que quieras. Yo te dije que si no, que si me hacían la judiada esa, porque aparte que quería jugar, me iba a ir. Le digo, y se lo había aclarado antes, ¿no? Pasó todo el lío de llamar y el traductor. Me vine de Suiza, de ahí. Me fui a Brasil. De ahí me fui a Flamengo. En Flamengo, la verdad, muchos... Oh. ¿Era la ciudad para vos? No, era el equipo. ¿Pero sabes por qué te lo digo? Poné Flamengo porque... en otra ciudad. No, pero no es ese Flamengo tampoco, ¿no? No, era el Flamengo mal. Sí, el mal. Flamengo que no ganaba, que hacía 13, 14 años. Igual ganó una Copa Brasil ahí, ¿no? Claro, y nosotros salimos... creo que hacía 13 años que no entraban a la Copa, a la Libertadores. Sí. Y ganamos nosotros. O sea, y contrataron 7 jugadores para... Juan 4 campeonatos diferentes... Y contrataron 7 jugadores y la verdad, dentro de esos estaba yo, que siempre vos vas a Brasil y me contrataron por un video. Mm. Los brasileños te dicen, o está en las noticias, Peralta, el jugador contratado por el DVD. Y bien, ahí me dicen muchos amigos, jugamos el campeonato, la verdad, el equipo es espectacular. Y ahí estábamos muy mal, pero la gente era... hacía 12 años que no clasificaban a nada... Y jugabas de locatario en todo. Yo te decía lo de Río porque vos eras... El entorno. Claro, era una ciudad para que vos estuviera concentrado. La verdad, Horacio, ¿tuviste comportamiento profesional o...? Sí. ¿O te divertiste con...? No, sí, al principio sí, entré. Bueno, igual, sí, digo, hay una historia que yo llegué, no sé si un martes, y Flamengo jugaba el sábado, y fui a ver el partido a una pizzería con un amigo, con una persona que me puso el club, y comimos una pizza, no sé, tomamos una cerveza y en una mesa de enfrente sacó una foto. A las 5 días que llegué. Pero no era... Te arrancaste mal. No era de madrugada. O sea, yo fui a ver el partido en una pizzería, sí, sí, sí. ¿Entendés? Y inclusive ni la cerveza era mía, porque yo no tomaba. Y me sacan una foto unos muchachos y la publicaron el otro día. Antes de jugar el primer partido ya tenía... Arranqué. Pero después... Además, si te sacan con una cerveza... son 10. Las multiplican. Claro, pero si te sacan al extranjero. Sí. O sea, sí, ellos sí, ni... Sí, claro. Olvídate. Yo llegué y estaba de pretemporada y el equipo no entrenaba. Entrenaba yo solo. Me venían a buscar después. ¿Tenías compañeros que eran compañeros de salidas de noche en Flamengo o no? Sí, en esa época... Bueno, teníamos algunos, sí, pero... ¿De quién tenías? ¿Conocido? ¿Había algún peso pesado? Leo Mora. En esa época empezaba... No, que no digo que salieran, ¿no? Conocidos, Luis Sao, que jugó en el Mundial, el 9. Empezaba Renato Augusto, que es el que está en la selección, lo estuvo. Sí, como jugador. Después tuvimos el Tigre Ramírez, que es un paraguayo también, que jugó en la selección. Sí, habían conocidos, pero no era el Flamengo de ahora. Ah, no, o sea, claro. No tenía ningún jugador de renombre. Luis Sao, que era el único de renombre que teníamos, que era el más grande del plantel. Y me acuerdo, iba y entrenaba en la bicicleta, 20 minutos de bicicleta y se iba. 20 minutos de bicicleta y se iba. Y después jugaba los fines de semana
y hacía goles todos los partidos. Sí, sí. En las finales inclusive hizo los goles él. Ellos juegan constantemente además, ¿no? ¿Cuál fue la macana más grande que te mandaste en tu carrera? Porque las buenas ya las vimos y las acabamos de pasar. Goles de todo tipo tuyo. O sea, vos como jugador eres un crack. Ahora, la macana más grande que vos hasta el día de hoy te la lamentás. En el fútbol. Yo siempre digo, para mí, venirme de esa, nada de más. Italia. No, tenés otra, Horacio. No, pará. Otra vez. Tengo muchas, o sea, hay muchas. Pero si me lo preguntás a mí, ¿qué te hubiera cambiado tu carrera? Ah. Quedarme en Italia. Entender de que el fútbol era un negocio y no que el que era mejor jugaba. Que vos tenías que entender de que yo salí de acá pensando, me voy a Italia, voy a tener plata, voy a tener casa, voy a tener todo lo que vos soñás. Pero el fútbol es un negocio. Te tenés que comer un año sin jugarte, lo tenés que comer y se acabó. Hacete el loco y te vas y bueno, te vas. A ellos no le cambia nada. Al que me podía cambiar la carrera a mí, pero, si yo me quedaba... Horacio, contá la que tuviste con Carreño en Nacional cuando te dejó sin ir a la Copa Teresa Herrera. El otro día la conté también. Mm. La de que me dormí. ¿Vos sabrás? Yo me... Claro, sí, todo el mundo... Ah, este se durmió, no lo llevaron a la Copa. Yo me duermo en los céspedes. Mm. Nosotros concentrábamos. Al otro día nos levantábamos, entrenábamos, nos íbamos. De ahí estaba Walter Ferreira. Que iba y nos golpeaba la habitación para despertarnos. Y yo entre sueño y despierto, escuchaba que Walter venía golpeando. Y cuando pasó por mi cuarto para llamarme, yo empecé a silbar, dormido así, entre dormido. Para que pensara que estaba despierto. Claro, para que pensara que estaba despierto. Y dijo, dale, guacho, arriba, dale, vamos a entrenar. Y cuando pasa, seguí. Sí. Y seguí, estaban todos, se juntaron, desayunaron, fueron a la práctica y yo estaba durmiendo. Pero no fue que yo me dormí en mi casa, como se cuenta, la mayoría de la gente. Y ahí dijeron, pará, falta Horacio, vamos, Walter le dijo a Daniel, vamos a llamarlo. No, déjalo ahí. Se estaba yendo a España. Nos íbamos a España, le fue la... A la Copa Teresa Herrera. La primera fue, y después al otro año yo fui. Y igual, más allá de ser un error mío, porque yo me tenía que levantar, que nos iban a llamar, que me quedé dormido, no fue que yo me dormí en mi casa y no fui a la concentración o no fui al viaje. Yo estaba concentrado en los céspedes. Sí, como cosa mía y de gurí, dije voy a dormir un ratito más y me quedé. Cuando me levanté no había nadie. ¿Y con Carrasco qué te pasó? No, con Carrasco diferente. Con Juan no me pasó nada, nos peleamos por diferentes motivos. Siempre cuento lo mismo, el cachorro Buriani iba a ser papá por primera vez, creo, y fue a pedirle a Juan, estábamos concentrados, y Juan le dijo, ¿y qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer si vos no sos ¿Pero papá? ¿Pero qué pedía el cachorro? ¿Quería al médico o al parto? Al parto. Llamaron al cachorro, estábamos concentrados, y le dijo que la mujer estaba yendo al hospital. Le digo, bueno, cachorro, anda a pedirle. Y volvió el cachorro y dijo, no, me dijo que iba a hacer si yo no era partero, ¿para qué quería ir? O algo así. Y ahí nosotros no. Creo que éramos 3 o 4, no era yo solo. Que inclusive fue el cachorro. Pero a los días Juan vino tarde, como 3 horas tarde, y dijo que había acompañado a la mujer al ginecólogo, una cosa así. Por eso pidió disculpas, porque llegó tarde. ¿Qué le dijiste? Y cualquier cosa. No me acuerdo bien lo que le dije, pero... Porque yo tenía que estar 3 horas esperándolo a él, si él no era ginecólogo, una cosa así. Eso generó una charla... con Daniel Enrique en su momento y conmigo, fuera del entrenamiento, le dije, mirá, o sea, yo nunca tuve nada contra Juan, y para mí, siempre lo digo, como entrenador, para el delantero, para... Monstruo. Fenomenal. Tenés muchas opciones, atacás siempre, entrenan los delanteros, la defensa entrena poco. Nosotros estábamos locos la vida con Juan entrenando. Como técnico. Después, como persona, me parecía que habían actitudes que no tenía y que yo... En 2010 fue en Nacional, era uno de los grandes. O sea, Juan es un crack, fue un crack. Si vos hablas con Juan, le pegaba así, le jugó acá, jugó allá. Y está bien, está perfecto. Entramos después de esa charla con Daniel Enrique, que le dije, mirá, para mí todos vamos para allá y Juan para allá. Y fue Daniel y le dijo lo mismo que yo le dije. Me llamaron a Chalé y bueno, empecé una reunión hace una mesa así. Yo enfrente y él me decía cosas, yo le decía otras. Y en una se levantó y me dijo como que lo estaba controlando. De hecho, cuando quiero. Y yo le dije, yo me voy cuando quiera acá. Le digo, no me vas a echar vos. Si me tengo que ir, me voy solo. Me dijo, no, pero ¿a quién le ganaste vos? Una cosa así. Y ahí me levanté yo y le dije, yo no le gané a nadie. Lo que te digo fue lo que dije ahí.
Digo, yo no le gané a nadie, no gané nada comparado con monstruos del fútbol. Imagínate lo que sos vos, que yo tengo más título que vos. Acá y afuera del país. Y ahí ya se armó lío bárbaro, ¿no? No se armó lío porque en pero sí... Pero eso se lo dijiste delante de... Estábamos todos. De todo el plantel. No, no, reunido el cuerpo técnico. El cuerpo técnico. Pero también fue un momento de calentura de los dos. Sí, porque... tenso. Sí, muy tenso. Muy tenso. Mal. Y estaba en juego de que... Yo tuve una propuesta para irme en la primera parte del año. Tuve una propuesta a China que me servía porque era mucha plata. Fui a hablarlo con él, le dije, mirá que me voy. Y me dijo, no, te necesito acá, no te vayas a ir, que te preciso. Le digo, Juan, mirá, nosotros ya no estuvimos de técnico y mañana o pasado te peleás conmigo y me pelás para afuera. Le digo, no me pones más, me pierdo de irme a China, de ganar plata para mi familia. Y vos no me pones más y yo después me tengo que ir. Entonces yo ya venía... Venía celebrado. Carburando todo lo que iba a pasar, ¿no? Después de esa pelea con él, porque yo ya sabía que Juan está todo bien, pero cuando te dice sí, te cobra. Después. ¿Y después no jugaste más? 3 partidos. Se terminó. Yo había tenido una pelea unas semanas antes con Anderson. Había tenido una pelea con él. Y en ese momento de la discusión, yo ya estaba que explotaba. Y le dije, bueno, no, esto se arregla de otra manera, vamos a terminar con esto, vamos para afuera, no sé qué, ya re caliente. Dijo, no, pará, pará, sin rencores, no sé qué. Le dije, no, Juan, yo ya te conozco. Le digo, yo voy a jugar de acá sin tus rencores 3 partidos más y me vas a sacar y no me vas a poner nunca más. Le digo, porque ya sé cómo sos. Y dicho y hecho, salí, si van a los partidos, creo que lo van a ver, contra Central en el estadio, 1-0 íbamos ganando, y salgo yo. Entré al vestuario y me dijo, Horacio, tercer partido después de la discusión. Me dijo, bien, anduviste notable. Ahora vas a entrar 15 para hacer una jugada de las tuyas. Que te aplaude la gente. Ya cuando él me estaba hablando, sabía que no iba a volver a jugar. Porque son cosas que Juan no dice a nadie. Yo entré en un 1-0 en contra, en el parque, contra el River que él dejaba. Y en el segundo tiempo creo que hicimos 6 goles. Y yo hice 3 pases de gol, un gol, no sé. Y él entró al vestuario y no me dijo ni bien. Y me puso en un entretiempo y me dijo, hacé lo que vos quieras, no hagas mis jugadas, hacé la tuya, necesito que vos hagas lo que vos sabés. 6 goles hicimos en el segundo tiempo, está el partido, lo he visto. Sí, un partido que marcó además. Marcó, sí, sí. ¿Volviste a encontrarte con Juan? Sí, está todo bien ahora. Nos cruzamos, porque somos del fútbol, o sea, claro. Nos cruzamos en eventos. Pero no quedó ningún rencor, así, no, no, a vos te quedó eso un poco... No, pero lo que pasa es que después de que termina esto, no hay arreglo. O sea, lo veo, Juan. Nos peleamos con Juan desde la selección. O sea, yo fui a un preolímpico con Juan. 2004. Chile. ¿No? En Chile. Perdimos el primer partido con Chile. Sí, sí. Que era el dueño de casa. Y perdimos bien, 1-0, creo. Y Juan tuvo 5 días sin hablarnos. A los jugadores. A ver, estábamos concentrados todos juntos. Sí. Juan no comía con nosotros, no entrenaba con nosotros, nada. Él en su cuarto encerrado, que puede ser su mundo y que él lo canaliza de esa manera, perfecto. Pero es cuando el jugador más necesita, perdemos. Claro. Jugamos contra Brasil. Vino un día antes de la práctica de Brasil, entrenamos, fuimos contra Brasil y Brasil nos empata. Y entró al vestuario, vieron que si hacen lo que yo digo, le digo, no, le digo, acá estás equivocado. Digo, porque yo cuando juego... O las veces que jugué en la selección, juego por mis padres, por mis amigos, siempre se lo dije así, por el panchero. Yo juego por Uruguay. Uruguay es Uruguay cuando ganamos, cuando perdemos, y no es la selección, que muchas veces, se lo dije a los periodistas, que la culpa no era siempre de Juan, que muchas veces era de los periodistas también, porque era la selección de Juan cuando ganaba y Uruguay cuando perdíamos. Y le dije, digo, acá somos todos, perdemos y ganamos, y vos no podés estar 5 días sin venir o... Y se enojó. Quedamos afuera del preolímpico. Empatamos, después perdimos. Sí, no pasó el grupo. No pasamos el grupo y yo erré un gol que él me lo decía, un centro, y me decía, no hay que meterla de cabeza, no hay que cabecear para abajo. Hay que cabecear o que te pegue o pararla y que te rebote. Viene la pelota y yo qué hago, cabeceo y le erro al palo. A mi palo se va. Pero quedamos afuera. Yo siempre que lo me siento uno de los culpables porque era ese gol y entrábamos. Y llegamos al aeropuerto y me preguntaron lo mismo. Estaba yo hablando y Juan venía por atrás.
Y le dije lo mismo que le dije a ustedes ahora, de que la culpa la tenían los periodistas. Se la dije a un periodista en el aeropuerto. Le digo, mirá, le digo, nosotros estamos todos amargados. No era bueno, no fuimos a eso. Le digo, pero acá cuando perdemos es Uruguay y cuando ganamos es la selección de Juan. Le digo, y para yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Y pasaba por atrás justo Juan. Imagínate, ¿no? Seguís dándome palo. Claro, como es. Pero, o sea, ahora, por lo que me preguntaste vos, yo tuve muchos problemas con Juan. Sí. Problemas no, porque hoy nos vemos, nos saludamos, hay un respeto. Sí. Más allá de lo que pudo haber pasado con jugador-entrenador. Nos vemos los partidos, en los beneficios nos vemos y lo dirigen todo. Y nos agarra y nos enseña la jugada, ya está. Llegamos al beneficio de Cavani, el beneficio de Cavani hace un año y medio. En Salto. En Salto el otro año atrás. Y entró Juan y yo dije, no. Me fui para el otro vestuario. Y estaba organizándole las jugadas, diciéndole, y Horacio, ya la sabe todas, dice, está, déjalo, déjalo. Claro. O sea, no tengo nada contra Juan, y ya te digo, como entrenador, para mí, cuando lo tuve era espectacular, porque nos daba una variedad de ataque bueno. Impresionante. Horacio, bueno. Los amigos de Toto te hacen obsequio de este calzado Joma, para que te puedas llevar. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Algún mensaje? Tenés unos saludos. Regálamelo, sí, antes sí, que salga sí. Ya está, ¿viste? Y bueno. Tenés saludos para mandar, ¿no? Ah, tengo saludos. Mi señora que me está mirando. Sí. Garibaldi, a todos los muchachos de Garibaldi, que es un equipo donde juego los sábados con ellos. Liga Montevideo. Señor, Liga MBD. Liga Montevideo, bien. Más 33 jugamos. Que somos todos jugadores ex Danubio, o la gran mayoría de juveniles de Danubio y amigos del barrio. Y siempre jugamos ahí, ahora vamos primero, por suerte. Juego con mi hermano, que algo que nunca pude hacer como profesional. ¿Pateas penales con los dos, ahí también? No, patea todo mi hermano. Mi hermano es el goleador, el que hace todo. Yo juego 10 minutos cuando juego. Si no, hago de entrenador. Y me sirve porque me voy practicando. Va practicando. Bien, bien. Hay que valorarlo porque se vino del interior, ¿eh? Después tenemos... Directo, para ¿no? Que, si no, me mata. Tiene más saludos. Para que tiene más saludos. Salud a la gente de Solís que... Bien. Que siempre estuve allá jugando y siempre me recuerdan con cariño. Y seguramente me olvide, no voy a leer los mensajes porque tengo mil. Un gustazo chino, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿De dónde viniste? Y bueno, estaba cazando y pescando. No vine. A Dadomo vamos a mandarle un saludo cuando lo vea, que lo dejé. Se fueron a cazar y yo le dije que este fin de semana no podía porque tenía programa. Muy bien. Gracias. Gracias, Horacio.